Carlos el Temerario nació el 10 de noviembre del año 1433. Su padre fue Felipe III, apodado el Bueno, quien era duque de Borgoña. Su madre fue la infanta Isabel de Portugal, quien por matrimonio se convirtió en duquesa de Borgoña. Este ducado en ese momento tenía mucha importancia estratégica y diplomática, además de riqueza. Por ello enfrentó diferentes amenazas y cuando Carlos nació como el heredero, este hecho fue ampliamente celebrado. Durante su niñez, Carlos recibió el título de Conde de Charlas y su educación fue muy cuidada. Él mostró una gran disposición a los deportes y a las lecciones bélicas. De igual forma, la cuestión matrimonial fue primordial, aunque estuvo sujeta al Tratado de Arras que se firmó entre Francia y Borgoña en el año 1433. Obedeciendo lo establecido en el año 1440, a la edad de 7 años, Carlos se casó con Catalina de Francia, 5 años mayor que Carlos. Catalina era la hija del rey Carlos VII de Francia y la boda fue celebrada con toda la legalidad, pero debido a que la pareja era demasiado joven, no vivieron juntos y Catalina se trasladó a Borgoña, pero permaneció bajo el cuidado de la madre de Carlos. La convivencia permitió que la pareja creara una buena relación de amistad, sin embargo, no parece que llegaran a consumarlo, esto porque Catalina falleció inesperadamente en el año 1446 a los 18 años. No tuvieron hijos y una vez Carlos quedó viudo, su padre estudió otros posibles matrimonios. A Felipe le interesaba un tratado con Inglaterra, pero en ese momento Inglaterra estaba librando la Guerra de los 100 Años contra Francia. Esto porque Inglaterra había reclamado la corona francesa y como Borgoña había hecho el Tratado de Arras con Francia, todavía tenían que tomar una esposa francesa para Carlos. Por ello, en el año 1454, con 21 años, Carlos se casó con Isabel de Borbón, que era un año menor que él. Isabel pertenecía a la nobleza francesa como hija de Agnes de Borgoña y Carlos I, duque de Borbón. La pareja parece haber disfrutado de un matrimonio armonioso y Carlos fue fiel a su esposa. La pareja tuvo una sola hija llamada María de Borgoña, que nació en febrero del año 1457. Isabel murió en el año 1465 a los 31 años, víctima de tuberculosis. Para el año 1460, Carlos ya tenía el control del ducado debido a la vejez de su padre. Desde entonces se dedicó a reorganizar su ejército, imponiendo una disciplina rígida entre sus tropas, así como el empleo de un grupo de líderes mercenarios, la mayoría italianos. Con ello aumentó el poder de su artillería y modificó la administración de las finanzas ducales de los Países Bajos, esto para poder unificar sus finanzas y también estipuló la supervisión de la administración de su propio dominio, controlando así la recaudación de impuestos. Estos fueron muy elevados en algún momento, sobre todo cuando estableció el Gran Consejo de Mechelen, que buscaba administrar la justicia y tenía jurisdicción para reemplazar a la del Parlamento de París. Entre los invitados a la corte de su padre destacó Luis. En ese momento, él era delfín de Francia y pasó casi 5 años en la corte de Borgoña, desde el año 1456 hasta que se convirtió en rey de Francia como Luis XI en el año 1461. Durante esos años, nada indica que Carlos y Luis tuvieran una mala relación, pero en abril del año 1465, Carlos ya tenía un control casi completo sobre el ducado, por lo que decidió enfrentarse a Luis en la Guerra del Bien Público. No hubo un claro vencedor, pero Carlos logró imponer a Luis el Tratado de Conflot. Esto el 4 de octubre del año 1465. Por este tratado, el rey le devolvió una serie de territorios que Francia había tomado de Borgoña en las últimas décadas. Con el paso del tiempo, la situación se complicó entre Francia y Borgoña, sobre todo porque después de la viudez de Carlos, Francia lo estaba presionando para que se casara con la princesa Ana, quien era la hija del rey Luis XI. Carlos en secreto había iniciado negociaciones con Eduardo IV de Inglaterra, buscando la mano de su hermana Margarita de York, quien era 2 años menor que Carlos.
Felipe el Bueno falleció en el año 1467, lo que liberó a Carlos del Tratado de Arras. Desde entonces, de forma abierta, Carlos decidió aliarse con Inglaterra, el constante enemigo de Francia. Esta decisión enfureció a Luis, quien también había solicitado la mano de Margarita. Además, temía que Borgoña e Inglaterra se unieran contra Francia, así que Luis intentó de diferentes formas obstaculizar este matrimonio. Primero, intentó evitar que el Papa les concediera la dispensa, presionando comercialmente a los dos países. Después difundió rumores sobre el comportamiento indecoroso de Margarita y ya al finalizar envió barcos que evitaran el viaje de Margarita a Borgoña. Al final Francia no pudo hacer nada para evitar el enlace y en el verano del año 1468 se celebró la boda. La pareja no tuvo hijos, pero se reporta que Margarita se volvió muy cercana a su suegra Isabel y a su hijastra María. La tensión entre Francia y Borgoña se incrementó y pronto Luis XI se reunió con Carlos en octubre del año 1468. Durante las negociaciones, Carlos continuaba teniendo serios problemas con la ciudad de Lieja, que se negaba a aceptarlo como autoridad a pesar de que había derrotado al ejército en varias ocasiones. El 25 de agosto del año 1466, Carlos entró en Dinant lanzando 800 burgueses al río Mosa y quemando la ciudad. Aún así, la gente se negó a aceptar el gobierno de Borgoña. En octubre del año 1468, Carlos con ayuda de Luis quemó la ciudad y asesinó a cientos de habitantes, luego de que algunos rebeldes asesinaran borgoñeses. De esta forma, la ciudad terminó por aceptar el gobierno de Carlos, al mismo tiempo que se estableció con Francia la tregua de un año en el llamado Tratado de Peroné. Sin embargo, apenas la tregua concluyó, el rey francés acusó a Carlos de traición y tomó algunas de sus ciudades. Carlos de inmediato invadió Francia, tomando posesión de Nel, pero la ciudad se resistió y Carlos masacró a sus habitantes. Sin embargo, fracasó en sus siguientes pasos y se retiró sin obtener ningún resultado útil. Para ese año, su situación internacional se complicó porque Eduardo IV fue depuesto del trono inglés y terminó exiliado en Borgoña. Así que Carlos perdió su aliado internacional más importante, al tiempo que Luis ganó Inglaterra porque él financió la invasión para que se instalara en el trono inglés a Enrique VI. Francia hizo un acuerdo con el nuevo monarca para atacar Borgoña, por lo que Carlos financió a su cuñado Eduardo para que recuperara su trono. De esa forma se deshizo de la enorme amenaza, pues su cuñado Eduardo recuperó el trono de Inglaterra con éxito en abril del año 1471. Como resultado, Luis entró en una nueva tregua con Borgoña en noviembre del año 1472, aunque esta tampoco duraría demasiado. En el año 1471 falleció Isabel, la madre de Carlos, lo que desencadenó que Carlos tuviera un comportamiento más agresivo y más dominante. Con Inglaterra como aliado momentáneo, Carlos se dedicó a expandir su territorio y entre los años 1469 y 1473 compró el derecho a varios territorios que limitaban con Borgoña, Luxemburgo y los Países Bajos, como el Ducado de Gulders, el Condado Ferret, el Ducado de Langraviat, entre muchas otras ciudades. Fue así que extendió los límites de Borgoña hasta los Países Bajos. Esto convirtió a Carlos el Temerario en uno de los nobles más ricos y poderosos de Europa. La corte de Borgoña era considerada una de las más lujosas de Europa y mantuvo su extravagancia ceremonial, pero Carlos logró reducir los gastos para emplearlos en su ejército. Con ello, organizó sus tierras como un estado y las liberó del control francés poco a poco. Carlos se convirtió de esta forma en uno de los principales líderes de la Liga del Bienestar Público. Esta era una alianza de los principales magnates franceses contra Luis. Pero mientras se desempeñaba como el líder de esta poderosa alianza, Carlos también se enfocó en conseguir una corona. Por un tiempo pensó en reclamar la corona inglesa debido a que su madre era descendiente del rey Eduardo III de Inglaterra. Sin embargo, Carlos sabía que si fracasaba, se quedaría sin su aliado más importante, así que abandonó este plan.
Fue en ese momento que el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico III, aceptó coronarlo rey de Borgoña. Sin embargo, aunque todo estaba preparado, Federico cambió de idea y huyó en septiembre del año 1473. Además de este, sufrió otro revés cuando René II, duque de Lorena, firmó un acuerdo con el rey Luis, esto en agosto del año 1474. Esto fue un duro golpe para Carlos porque le estaba intentando reclamar ese ducado. Ese mismo año, su cuñado, Eduardo IV, invadió Francia, esperando el apoyo de Borgoña para poder destituir al rey Luis. Carlos, sin embargo, titubeó, abandonando a su aliado, y Luis convenció a Eduardo IV para que firmaran juntos el Tratado de Piquigny. En agosto del año 1475, el acuerdo quedó establecido, con esto Borgoña quedó excluido y sin su aliado más importante. Mientras esto sucedía, Carlos entró en conflictos con el archiduque Sigismundo de Austria, esto debido a unas tierras que Carlos compró y que no se le estaban entregando. Con Suiza tampoco tenía una buena relación y los enemigos se unieron contra Carlos. En respuesta, Carlos se enfocó en Lorena y logró apoderarse de la ciudad de Nancy el 30 de noviembre del año 1475. Desde Nancy intentó atacar Suiza porque Jacques de Saboya, conde de Romont, un aliado muy cercano de Carlos, había sido capturado por las fuerzas suizas. Además, también le habían quitado a Carlos uno de sus territorios llamado Nieto. El ataque de Carlos, sin embargo, terminó en fracaso y en marzo del año 1476, Carlos fue atacado en las afueras de la aldea de Cosis por el ejército confederado de Suiza. Por la derrota, terminó huyendo solo con algunos de sus hombres, sin el oro ni la plata que había conseguido. Pero pronto Carlos logró reunir un nuevo ejército que utilizó para luchar en la batalla de Morat el 22 de junio del año 1476. Fue nuevamente derrotado por el ejército suizo, pero además el resultado fue catastrófico porque Carlos perdió buena parte de su ejército. Sin fuerza militar en octubre, perdió toda la ciudad de Nancy, por lo que ésta volvió a las manos del duque de Lorena. Sin aceptar la derrota absoluta, Carlos hizo un último esfuerzo formando un nuevo ejército y llegó en pleno invierno ante los muros de Nancy. Habiendo perdido muchas de sus tropas a causa del fuerte frío, se encontró con las fuerzas conjuntas del duque de Lorena y los suizos el 5 de enero del año 1477. El cuerpo de Carlos fue encontrado a las afueras de la ciudad pocos días después de la batalla, y aunque su cuerpo estaba destrozado y parte de su rostro desfigurado, se pudo establecer que era el cadáver de Carlos, basados en unos dientes faltantes y otras características como una cicatriz. El cuerpo de Carlos fue enterrado en la iglesia de Nancy por René II, duque de Lorena, pero en el año 1550 su bisnieto, el emperador Carlos V, también rey de España como Carlos I, ordenó que su cuerpo se trasladara a la iglesia de Nuestra Señora en Brujas. Como era costumbre en la época, corrió el rumor de que Carlos no había muerto en la batalla y que se había ocultado en Europa. Este mito se desechó poco después porque no existió ninguna evidencia. A su muerte, el ducado de Borgoña quedó a cargo de su hija María, quien se convirtió en duquesa de Borgoña y fue de inmediato atacada por Francia. Como resultado, la situación del ducado se deterioró seriamente, pero Margarita, la viuda de Carlos, consiguió la ayuda de su hermano, el rey Eduardo IV de Inglaterra, quien apoyó a Margarita brevemente, y de esa forma ella pudo conseguir que se realizara el matrimonio de María con Maximiliano I, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, matrimonio que Carlos tenía intenciones de celebrar. Gracias a esta unión, María logró defender el ducado, o al menos contrarrestar la fuerza francesa, y a su muerte las posesiones de Borgoña pasaron a formar parte del Imperio de los Habsburgo, más específicamente del hijo de María, Felipe el Hermoso, quien a su vez se las heredó a su hijo, el emperador Carlos V.
Y pues ese es el resumen de la biografía de Carlos el Temerario, quien, según los cronistas borgoñeses que lo conocieron, él tenía una personalidad bastante interesante, era muy astuto, pero también se dice que era un hombre sin piedad, aunque tenía un gran sentido del honor. Él fue un hombre que realmente hizo muchísimo por el ducado o por hacer el ducado todavía más importante de lo que ya era, y desde luego que en ningún momento se deja intimidar ni por Francia ni por ninguno de sus rivales. De hecho, es eso precisamente lo que lo lleva a morir de esa forma, el haber intentado pelear hasta el final. Desde luego que también está la decisión polémica que él toma cuando él no va con su cuñado Eduardo IV para invadir Francia, porque eso era algo que hubiera sido muy útil para Borgoña. Al final, Eduardo pues logró solo asustar tanto a Luis que Luis le ofrece un trato que beneficia mucho a Eduardo, aunque después se rompen, como siempre se rompían este tipo de tratados. Pero probablemente si Carlos se le hubieran ido, pues muy fácilmente hubieran los dos vencido a Francia, aunque es algo que pues ya no vamos a poder saber porque no sucedió. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.